Bueno, pues vamos a seguir con la elaboración del mueble. Aquí dejé esta tabla con unas prensas abajo para que se detenga porque voy a empezar a armarlo. Ahorita lo voy a empezar a armar. ¿Qué, papi? Juli no está aquí, el que está es Gabriel. Es el que me va a ayudar, ¿verdad, papi? Bueno amigos, pues ya tengo terminado el proyecto, ya aquí está el terminado, el mueble, vean, me costó un poco de trabajo por cuestiones de que yo hice los cortes y pues sí, la verdad está muy difícil hacer los cortes muy rectos, que no se te despostille la madera, que no se te dañe. Mi primer mueble ya está terminado. Aquí van los cajones. Ahí están las correderas.
Y acá están los cuatro cajones que van en esta parte. Ahorita, en este momento, estamos metiendo el mueble a la casa del señor Manuel. Me van a estar ayudando para meterlo. A lo mejor ya terminamos de meterlo. Ahorita van a ver cómo se va a ver aquí en su casa. Esperen para que vean el final de este video. Muchísimas gracias por el apoyo a las tres personas que pusieron. Ahorita se las voy a mencionar al señor Manuel. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Saludos y bendiciones para todos los que apoyaron para este proyecto. Amigos, fue difícil. El hijo del señor Manuel nos ayudó a mí y a otros dos chavos a meter el mueble. Como ven, ya está aquí adentro de la casa. Fue un reto porque yo hice el mueble muy grande. De hecho, como pueden ver, abarca casi todo el lugar de aquí, de esta parte. Pero ya está adentro, ya está acomodado donde va a ir. Quiero que vean un poco del mueble ya cómo se ve instalado. Ya están los cajones puestos también. Aquí ya está todo acomodado. Ahorita los hijos del señor Manuel van a acomodar, me imagino que van a acomodar toda su ropa. Hice especialmente este mueble grande con cuatro compartimentos. Uno que es para su hija, dos para sus dos hijos, el del señor Manuel, y los cuatro cajones grandes para que metan su ropa interior, que son también cuatro cajones grandes, que son uno para su hijo, para sus dos hijos, para la niña y para el señor Manuel, para que acomoden toda su ropa, porque ya ven que el señor Manuel dijo que ocupaba un guardarropa. Pues yo se lo hice, espero que les haya gustado a sus hijos. Y la verdad sí fue un reto meterlo. Aquí ahorita vamos a pasar para ver al señor Manuel. La verdad me gustó mucho cómo quedó el mueble. Pero ya está aquí adentro, se ve muy padre, a mí me gustó mucho. Pues vamos a ver si les gustó al señor Manuel y a sus hijos. Pues ya estamos aquí con el señor Manuel. Fue un reto, la verdad, estuvo pesado meter ese mueble. Sí me imaginé, yo la verdad sí me imaginé que iba a estar complicado meterlo, pero preferí hacerlo grande para que tuviera un espacio usted y sus hijos, para que cada quien guarde su ropa. Ya que me había comentado que si tenían algún contacto para que... Sacaste un 10, la verdad, un aplauso para Jorge Lucas. Muchísimas gracias. La verdad, el señor Manuel vio todo el movimiento y vio todo el mueble cómo estaba desde que llegamos, porque aquí está la ventana, miren, se ve hacia afuera, y pues abarcamos todo el espacio de ahí para poder meterlo. Espero que le haya gustado y que les haya gustado a sus hijos. Sí, para que guarden su ropa. Es un cajón para cada quien y un espacio del guardarropa para que tiene cada espacio, tiene su peldaño, son dos peldaños, o sea, son tres espacios para que guarden ahí sus suéteres, las playeras y las camisas, y en los cajones pueden guardar la ropa interior. Muchas gracias. La verdad, yo se lo iba a traer desde hace como 15 días, nada más que por cuestión de la... Yo te estuve checando todos los videos, los estuve checando, Jorge, sé que te enfermaste muy, muy grave del acceso. Debes de cuidarte mucho, sí. Te comenté hace rato, debes de cuidarte mucho porque esa cosa retoña. Sí. Están tomando antibióticos, pero cuídate mucho. Sí, muchísimas gracias, de hecho. No por experiencia propia, sino yo tuve un ingeniero que es el mismo caso tuyo. Sí, del absceso. El absceso de grasa. Por eso te digo, cuídate mucho. Muchísimas gracias. También le voy a entregar un apoyo en efectivo y le voy a mencionar a las tres personas, porque tres personas fueron las que pusieron apoyo para ese mueble, porque como usted vio está muy grande y se ocupó bastante material. Sí. Yo puse la mano de obra, no soy un experto en hacer muebles, pero en cuestión de eso yo ya me había basado más o menos a lo que hacía mi compadre. Yo estuve checando, le ayudaba a hacer los muebles, y pues me basé más o menos a lo que él hacía y me fui guiando con la experiencia que tenía mi compadre. Y a ver, le voy a entregar, son $500 que vienen por parte de Alejandra Vieira
del rancho de Inguarán, que radica en Park City, Utah. Es Alejandra Vieira. Muchísimas gracias. A ver, mire, le entrego Vieira los 500 pesos. Muchas gracias por su valioso apoyo. Dios la bendiga y me la cuide mucho. Sí, de hecho, muchísimas gracias a su hijo que nos hizo un parote en meter el... Muy, muy buena. Ok, entonces le voy a mencionar las personas que pusieron para el mueble. Es la familia Luna de Washington. Muchas gracias, señora Luna. La familia Luna, perdón. Muchas gracias. La señora María de Loera. Ella también puso para el mueble. Muchas gracias, María de Loera. Mire, la familia Luna de Washington pusieron 1,500 pesos. Muchas gracias, muchas gracias. María de Loera puso 1,983 pesos. Muchas gracias, señora. Fueron también 1,000 pesos por parte de la señora Marta Rodríguez. Señora Marta Rodríguez, muchísimas gracias. A toda mi familia, le da las gracias. Gracias. La verdad, yo estuve investigando en varias mueblerías. Los roperos, como la mitad de ese ropero del que yo le traje, la mitad de ese ropero estaban en 5,000, en 6,000, 7,000 pesos. No. Y la verdad, yo sabía que un mueble de esos no iba a ser provechoso para ustedes, porque como son 4 integrantes, pues el espacio iba a ser muy reducido, iba a estar todo amontonado. Sí. Por eso preferí utilizar el dinero que mandaron para comprar yo el material y poner yo la mano de obra. La verdad, como le vuelvo a repetir, yo no soy un experto, pero espero que les haya gustado el trabajo. Que te digan ellos, a ver si te nos gustó. Y desde que lo metiste, está muy bonito, muy bonito te quedó, la verdad. Sí, muchísimas gracias. Y muy grande, la verdad. Muchas gracias, Jorge, ¿no? Sí, para que acomoden toda su ropa, sí. Cada quien en su lugar. Antes de que me vayan a regañar de los comentarios, los tres saben doblar la ropa. Los tres saben. Saben barrer, saben trapear, saben lavar trastes, hacen el aseo. El recado que te iba a dar es mi hijo. Me hace de comer. Hace de todo aquí. Y lo que te iba a decir, que quién crees que me cambió la sonda. Su hijo ya aprendió a cambiarle la sonda. Él me la cambió, la sonda. Él, sin experiencia aún, tiene 16 años, acaba de cumplir 16 años. No te invitamos al cumpleaños, que fue un pastelito, porque no hice una fiestota. Pastelito que hicimos aquí con la familia, con 4 o 5 personas. Y no te avisamos porque fue lo de tu problema. Sí, lo del absceso. Sí, de hecho también la esposa de Chavito y Chavito me habían invitado al de María José, pero yo no pude asistir por lo mismo de que pues andaba malo. Pero muchísimas gracias. A él, la enfermera una vez vino porque se me tapó la sonda y me dijo, le digo, enséñemele a él. Y ella le dijo cómo hacerlo. ¿Y sabes quién es la enfermera? No. Es la del... Señor que vive aquí arriba. La esposa del señor Eligio. Sí, creo que sí. Sí, va a ser él. Sí, sí. El que le pusiste, le pusieron el tubo en el baño. Sí. A él, él es la esposa, es la enfermera. Muy buena onda, muy buena señora, muy buena enfermera. Y le enseñó a él cómo cambiarme la sonda. Ok, no, pues. Se desinfecta las manos. Es, para mí, es un mástil que tenemos aquí para toda mi familia. Sí, no, yo lo dije desde un principio, tú estás muy chico y la verdad eres muy responsable con tu papá y muchísimas gracias por apoyarlo en todo. Yo lo dije desde un principio, tú llevas una responsabilidad muy grande, estás muy chico pero llevas una responsabilidad muy grande. Pues muchas felicidades. Gracias, mi superhéroe. Sí. Sí, para ellos también. Es un ejemplo. Su mano derecha. Mano, no todo. Sí, no, pues muchísimas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, señor. Y qué bueno, vas a ir aprendiendo muchísimas cosas en cuestión de que vas a ir ayudando a tu papá. Ya lo metimos otra vez al Cebetis. Veremos por qué el lunes van a decir si
mañana, pasó mañana, van a decir si sí hay clases presenciales o no. Ok. Porque subieron a la página. Dijeron a ver qué pasa. A ver qué va a pasar en cuestión de los estudios. Está fallando, ya se le baja la batería. Una vez estaba mandando lo de la clase y pum, se lo pagó, dije. Pero le digo, ahí tenemos el otro cacahuatito, pues. Sí, con ese es con el que se están apoyando con el celular. Con ese. Y también este lunes vamos a ver lo de la pesquera, porque también ya está montada. Qué bueno. Qué bueno que sí, van a seguir estudiando porque es muy importante el estudio. Y otra noticia que te tengo también. Ajá, a ver, diga. ¿Ya se sienta? Ya me siento en la silla de ruedas. Por eso, ahorita que llegaste, viste las dos rampas. Sí, era lo que acabo de notar, que están recién hechas. La de allá afuera y la de aquí, la de la puerta principal. Le dije a mi compadre, Elías Servín Díaz, toda su familia me apoya. Vino y él me hizo las dos rampas con su hijo José. Sí. Y también estoy muy agradecido con toda mi familia. Con toda mi familia estoy muy agradecido. Pues qué bueno que sí lo apoya su familia. Y sí, sí lo noté. En cuanto llegamos, pues de hecho, fue lo que le dije, que íbamos a acomodar el mueble ahí, pero le dije es que está muy grande y va a tapar la entrada y les va a tapar la rampa. Y ahí fue donde yo noté que estaba la rampa y también de allá afuera. Cuando estábamos metiendo el mueble sí vi las dos rampas. Sí. Pues muchas felicidades también en cuestión de su salud, que ya va mejor. Me dieron esperanzas ya de poder caminar un poquito. Incluso ahí trae las imágenes. Me dijeron que tenía que comprar un aparato. Es como un chaleco y unas varillas para el pie. Porque lo tengo desguanzado. Sí piso, sí alcanzo a pisar porque me pararon. Sí. No hubieras visto. ¿Caminó? Pues sí. Caminé. Me imagino que se han puesto muy alegres. Estaban bien felices. Cuando sí. Me pararon, estaban bien felices. Pero llegando aquí me dolé hasta el alma. Pero sí, pero es poco a poco. Ajá. Comprarte los zapatos ortopédicos, que ahí te los van a decir de qué media, o te los van a ajustar, no sé. Y aparte unas varillas, es una rodillera, no sé cómo es, pero ahí tienen las imágenes de mi hijo, no sé si se las puede mostrar. Sí. No, es que te digo, no es mentira, está bien lento su celular. Sí. Después cacahuatos. Ajá. Existe. Una cuchera. Ese es lo que ocupa. Está en los zapatos. Y esos son los zapatos ortopédicos. Y esta la que es como rodillera. Sí, el que dice que tiene como varilla, ¿no? A pesar ya que tengo un año y medio, le doy gracias a Dios, a todos los que me han apoyado de tu canal, toda mi familia, y pues a mi ángel guardián que tengo ahí arriba, para poder levantarme y seguir adelante. Porque pues es por ellos, este dinero. No crean que yo me voy a la tienda y me compro un refresco, sino este dinero siempre es para comprar comida y lo que les haga falta. Por ejemplo, tenis, zapatos, una playera, una camisita. A todos les doy muchas gracias. A todos, la rehabilitación, a pesar de que tengo año y medio queriéndome levantar, apenas la semana pasada. Puedes ir a checar, puedes ir a preguntar. Son las primeras veces que me han levantado de la silla de ruedas. Es un dolor insoportable, pero ahí la llevamos. Primero Dios, ojalá y Dios quiera caminar. Muchas felicidades. Y es poco a poco. Tampoco no hay que forzar el cuerpo. No más que estoy bien desesperado ya por seguir adelante y sacarlos adelante a ellos. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Cuídate mucho, Jorge, porque tú eres un angelote junto con tu mamá y tu esposa Yuli, y también no me acuerdo el nombre de tu Gabriel. De tu hijo, no, el hijo. También pues es un saludo para el hijo, Gabrielito, ¿cómo no? Mi compadre Memo Royce. Él es el. Pues son unos angelotes, la verdad, lo que están haciendo con toda la gente que necesita, híjole. Muchísimas gracias. Casi lloramos cuando vemos los capítulos que subes, Jorge, ¿no? Muy bien. No, pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias por ver los videos. No, ya sabes. Y toda mi familia lo ve.
Muchas gracias. Toda la familia de mi esposa también ya están inscritos a tu canal. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues nos pasamos a retirar. Muchas gracias. Espero que disfruten su nuevo guardarropa. Muchísimas gracias. Eso es todo. Otro aplauso para Jorge, que nos hizo nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues nos pasamos a retirar. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, que lo disfruten. Con permiso. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Así ya te puedes sentar, pero no te levantas. Bueno, ahora sí, nos vemos. Adiós. Adiós.